Bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish con Salsa podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, Certified Language Coach, Tamara Marí. Hola y bienvenidos al episodio 13 del podcast Learn Spanish con Salsa. Este episodio va a ser un poquito diferente. Vamos a hablar sobre la gramática, pero este episodio es para nivel intermedio, entonces va a ser 100% en español. So if you're a beginner, go back to episode 4 and check out 9 creative ways to learn Spanish with music. That will give you some tips that are good for principiantes or beginners. Pero por ahora vamos a hablar en español para nivel intermedio. Vamos a empezar con el subjuntivo. El subjuntivo es un tema de gramática que puede ser un poco confuso para estudiantes de español. Pero no tiene que ser así. Vamos a aprender un poquito más sobre el subjuntivo hoy con una canción de merengue. Esa es una canción que se llama Ojalá que llueva café. En inglés, I hope it rains coffee. La canción es de Juan Luis Guerra. Él es un cantante dominicano y esta canción es una de sus más famosas. Pero primero voy a explicar un poquito sobre el subjuntivo. Lo que has aprendido hasta ahora ha sido el indicativo. El indicativo se usa para expresar hechos. Por ejemplo, yo soy de Estados Unidos. Eso es un hecho. El verbo en este caso es el verbo ser y está conjugado en la forma de primera persona del presente. Entonces es soy. Yo soy de Estados Unidos. Otro ejemplo es la camisa es negra. La camisa es negra es otro ejemplo con el verbo ser, pero en la tercera persona impersonal. Para describir una camisa, la camisa es negra. Entonces, el indicativo se usa para hablar sobre hechos, cosas que son reales. Por otro lado, el subjuntivo se usa para expresar cosas que no son hechos, cosas como opiniones, deseos y esperanzas. Por ejemplo, en el título de la canción, Ojalá que llueva café, tenemos el subjuntivo. Ojalá es una palabra que de verdad viene de árabe, pero significa algo como espero o deseo. Espero que llueva café o deseo que llueva café. Es otra manera de decirlo. Y el verbo en este caso que se conjuga con el subjuntivo es el verbo llover. Es muy sencillo conjugar los verbos en el subjuntivo. ¿Por qué? Solo tenemos que tratar verbos que terminan en AR como verbos que terminan en ER o IR. Y viceversa. Entonces, por ejemplo, el verbo llover termina en ER. Entonces, normalmente sería llueve para decir it rains o it's raining. Pero con el subjuntivo, reemplazamos la letra E con la letra A. Entonces es llueva en vez de llueve. También puede decir ojalá llueve café o ojalá que llueva café. Los dos significan lo mismo. Entonces no necesitas la palabra que. Vamos a seguir con la próxima línea.
La canción dice, que caiga un aguacero de yuca y té. En este ejemplo, caiga es en el subjuntivo y es el verbo caer. Y también tenemos otro verbo irregular, porque el verbo caer es irregular. Aguacero es otra manera de decir llueve. Y yuca es un vegetal que crece bajo tierra. Es como una papa o una batata. Y té es la bebida que bebimos cuando no queremos mucho cafeína en nuestras dietas. Entonces tenemos que caiga un aguacero de yuca y té. Y esto es otro ejemplo del subjuntivo. Luego la canción dice, ojalá que llueva café en el campo para que todos los niños canten en el campo. Tenemos otro ejemplo del subjuntivo. En este caso es el verbo cantar. Dice, para que todos los niños canten en el campo. En el indicativo sería los niños cantan con la letra A. Los niños cantan es indicativo y los niños canten es el subjuntivo. ¿Recuerdas que podemos conjugar el subjuntivo con verbos que terminan en AR como los verbos terminan en AR o IR? Entonces, el verbo cantar termina en AR. Pero para decirlo en el subjuntivo, hay que tratar el verbo cantar como un verbo que termina en ER. Entonces es canten en vez de cantan. Esta canción es muy bonita y voy a poner un enlace en los apuntes de este episodio para que puedan leer la letra. Y ahora les daré otros ejemplos con el subjuntivo afuera de la canción. Puedo decir, ojalá no llueva. Otro ejemplo, ojalá que tengas éxito. En este ejemplo tenemos el verbo tener, pero en el subjuntivo. Entonces, en lugar de tienes, tenemos tengas. Entonces, ojalá que tengas éxito. Y otro ejemplo que es muy común. Espero que tengan un buen día. Espero que tengan un buen día. En este ejemplo tenemos espero para decir que yo tengo la esperanza que tengan un buen día. Pero normalmente no se dice espero que tengan un buen día. Vas a escuchar muchas veces que tengan un buen día sin el espero. Entonces no tienes que decir el espero. Puedes decir simplemente que tengan un buen día. Y ahora un ejemplo con para qué. Te enseño para que aprendas. Te enseño para que aprendas. En esta frase, el verbo en subjuntivo es aprender, que es un verbo que termina en ER. Pero en el subjuntivo se conjuga como aprendas, con la letra A. Otro ejemplo, cocino para que comamos. Cocino para que comamos. En este ejemplo, tenemos el verbo comer en el subjuntivo. Entonces, en vez de comemos en el indicativo, que está conjugada con el sujeto nosotros, se usa comamos porque tenemos esa para qué. Entonces, yo cocino para que nosotros comamos. Bueno, amigos, esto es todo para hoy. Sé que el tema del subjuntivo es un tema muy complejo, mucho más que puedo explicar en un episodio,
Pero para los miembros del Spanish con Salsa, tenemos dos clases sobre el subjuntivo. Uno en la sección de gramática y otra en las clases en vivo para miembros. Si eres un miembro de Spanish con Salsa, puedes acceder a las clases con más información y más explicaciones sobre cuándo se usa el subjuntivo. Te invito a unirte a nuestra comunidad. Ve al www.SpanishConSalsa.com/join. Entonces, en inglés es SpanishConSalsa.com/join. Y puedes acceder a todas las lecciones de la gramática para que aprendas más de ese tema. Espero que este episodio les ayude a llegar un paso más cerca de ser bilingüe. ¡Adiós! Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at learnspanishconsalsa.com.